Muy buenas, el campeonato del mundo está a punto de comenzar y nosotros os traemos en el segundo vídeo sobre Qatar 2022 a jóvenes que pueden romperla. El Mundial ha sido siempre el mayor escaparate del mundo del fútbol y por ese motivo también en él, aquí es donde se concentran grandes talentos y donde al final pues estos jugadores pueden ser susceptibles de ser un posible traspaso importante en el futuro. Sí, qué mejor escaparate para hacerlo que en un mundial, y de hecho en los últimos mundiales hemos visto, en las últimas copas del mundo, pues grandes actuaciones de jugadores muy muy jóvenes que les han servido para fichar por grandes equipos. Por ejemplo, James Rodríguez en 2014 con Colombia se salió y eso hizo, o sea, y eso le llevó al Real Madrid en ese mismo verano, o sin ir mucho más lejos, en el último mundial. Kylian Mbappé, con tan solo 19 años, ya se consagró como una de las grandes estrellas del mundo, y por eso siempre la Copa del Mundo es un lugar en el que ver ciertas perlas jóvenes, y aquí estamos para intentar descubrir esos jugadores que pueden hacer un gran mundial y pues salirse, y por qué no protagonizar un traspaso también increíble. Pero vamos ya con el primer jugador, Recio. Uno del que ya hemos hablado en este canal, Moisés Caicedo, jugador de 21 años, ecuatoriano, que viene pues a ser un jugador muy importante para Ecuador. Puede llevar y llevará la manija tras disputar 25 partidos ya con la absoluta. Sin duda será una de las piezas clave de Ecuador para este Mundial. Sí, Ecuador es una selección muy joven, pero que lo está haciendo tremendamente bien. De hecho, hizo una gran fase de clasificación en quizá la que siempre se dice como la clasificación más complicada, la de Sudamérica. Por eso, con unos compañeros muy jóvenes, y es que él va a ser el eje fundamental de ese centro del campo, como ya dijimos en un vídeo que decimos que es el más visto del canal. Lo está haciendo muy, muy, muy bien, y por qué no trasladarlo a su selección, que ya lo está haciendo muy bien, y a un Mundial, además en un grupo con Qatar, Países Bajos y Senegal, el que va a estar muy igualado, y que yo creo que Moisés Caicedo va a demostrar esa calidad que tiene, y si lo hace, cuidado, porque Ahí estarán los grandes para verle. Es que incluso Recio, ya pues, hay equipos importantes que se han interesado por él, como por ejemplo el Manchester United o el Chelsea, y esto puede provocar que si hace un buen mundial, pues acabe recalando en otro equipo en el mercado de invierno en enero. Sí, ¿no? Bueno, tenemos que estar mucho más atentos. Bueno, ya queremos, haremos nuestras pequeñas apuestas, pero yo creo que Ecuador va a ser una de las mías y Moisés Caicedo va a ser la estrella. Recio, no podíamos continuar el vídeo sin hacer una mención especial a uno de los jugadores que ya destacamos nosotros en el vídeo de 2021, el vídeo final que emitimos el 31 de diciembre. Jude Bellingham, una de las mayores sensaciones de las últimas temporadas en el mundo del fútbol. Obviamente, pues posiblemente pueda ser importante para un gran club, como puede ser ya el Real Madrid, de cara a las próximas temporadas. Quién sabe si acaba recabalando en el conjunto blanco. Muchos son los rumores y parece que en este Mundial va a ser una pieza indispensable para la selección, obviamente para su selección. Sí, sí, o sea, apunta a titular en ese doble pivote junto a Declan Rice, muy joven, para Inglaterra, y quizá pueda ser pues el caso más parecido al de Mbappé en el pasado Mundial, es decir, un jugador que además llega con 19 años, con la misma edad que llegó Mbappé a ese Mundial, y que ya juega en un club muy importante, que está haciendo cosas muy importantes tanto en Europa como en su liga, y que evidentemente está en una de las grandes selecciones. Quizá Inglaterra sea, yo creo que, bueno, ya lo analizas un poco, pero Brasil, Argentina son las favoritas, y quizá de Europa la que esté más en forma es Inglaterra. Pues al fin y al cabo llegó la pasada Eurocopa a la final contra Italia. Italia no está en el Mundial, aunque la perdiera, contra Italia. Pero yo creo que va a ser fundamental en ese centro del campo, muy importante. Y luego, si nos pasamos al otro lado del charco, tenemos una selección que también creemos que puede dar mucho que hablar en este Mundial. Sí, Estados Unidos, que es una selección muy joven, que de hecho, nos hemos pensado sin meter a Jude Bellingham de este grupo, o sea, porque si os fijáis, lo hacemos un poco como por grupos, uno del A, del B, del C, un joven, y aquí pues es que está Estados Unidos, que es una selección muy joven, que hay que apostar por ello, yo creo, que se van a jugar el segundo puesto contra Gales, porque parece que Inglaterra, la Inglaterra de Bellingham, con el jugador
del Dortmund siendo fundamental, pero también, ojo, con Estados Unidos, una selección muy joven, con Brendan Aaronson, que no habíamos hablado dicho aquí, Yunus Musa. Han mantenido ahí... Sí, sí, bueno, Brendan Aaronson, la expectación. Claro, el dato que queremos hablar, porque ya le hemos mencionado alguna vez, lo está haciendo muy bien en el Leeds, y estos son un poco los dos jóvenes que queremos que fijéis en este grupo, pero sobre todo el caso Bellingham, que puede ser un caso que la pueda reventar en un Mundial y ya convertirse incluso, ¿por qué no, candidato a un Balón de Oro próximamente? A pesar de su corta edad, Nikola Zalewski ya se encuentra jugando en uno de los grandes de Italia, la Roma. De hecho, nació en Italia, pero tiene pasado en, o origen en Polonia, y por eso también disputa sus partidos con la selección polaca. Este jugador lleva mucho tiempo demostrando que es uno de los mayores talentos de los últimos años en la Serie A. Y de hecho, pues es titular fijo incluso en la selección, sí, en la selección polaca. Además, le viene muy bien ese esquema de tres centrales que se usa en Polonia, porque es un jugador que también juega de carrilero en la Roma, capaz de jugar tanto de lateral, de carrilero, como de extremo por ambas bandas, porque además es totalmente ambidiestro. O sea, un jugador que es muy... O sea, que os recomiendo que lo veáis sobre todo en este Mundial, porque yo creo que la puede reventar, pues sobre todo por esa gran velocidad y ese gran desequilibrio que cuenta. En Polonia juega por izquierda, pero también puede jugar por derecha indistintamente, y que se va a asociar muy bien con la estrella indiscutible de esta selección, evidentemente Robert Lewandowski, y que van a tener que contar con él si quieren sorprender para pasar de fase de grupos, porque a priori Arabia Saudí en ese grupo va a quedar el último, evidentemente. Va a estar Argentina, que la campeona de América se presume que va, que va a quedar primero, pero que va a tener que competir contra México para conseguir ese segundo puesto, y si lo quieren hacer va a tener que contar con Zalewski en un gran estado de forma, pero yo creo que va a sorprender este jugador. Vamos a por otro que la está reventando también. Recio, uno de los jugadores que llevamos siguiendo la estela mucho tiempo es el jugador internacional danés Jesper Lindstrom, pues un futbolista que va a más, como también pues lo hace su club, el Eintracht. Esta temporada ha acabado explotando, y esta buena situación que vive en su club también se puede trasladar a su selección, a Dinamarca. Un combinado que va a más con el paso de los años, y que bueno, en el grupo en el que están, con Francia, con Australia, con Túnez, eso es, pues puede también intentar, bueno, irá a clasificarse, o intentar clasificarse, obviamente. Eso seguro. Pero también, según tú, ya lo veremos en redes sociales, cuál es la opinión de cada uno. Según tú, a lo mejor puede dar la sorpresa más de la cuenta. Claro. A ver, contra Francia sí, porque ya Francia no la veo muy bien, pero aquí vamos a hablar sobre todo de Dinamarca, una selección que ya vimos que en el pasado, la pasada Eurocopa, llegó a semifinales sorprendiendo muchísimo y jugando muy bien. Y es que yo creo que Lindstrøm puede ser el Mikkel Damsgaard que tuvo en la Eurocopa, un jugador que ya hablamos mucho dentro de la Eurocopa, pero que a partir de ahí no ha tenido un buen rendimiento ni en la Sampdoria ni ahora en el Brentford, y que Lindstrøm le puede sustituir porque está muy bien en el Intra, un jugador que puede jugar tanto de extremo por las dos bandas como de media punta, un jugador también muy dinámico, que tiene gol, que tiene llegada muy rápido, y pues que usa ambas piernas, es decir, un jugador que puede aportar muchísimo a una selección, que yo creo que puede ser una de las grandes sorpresas, como Dinamarca, como ya lo fue la pasada Eurocopa. Otro jugador que ya apareció en el canal anteriormente es Jonathan David, sin duda uno de los jugadores que más expectativas tenemos aquí en Fetichines del Fútbol, básicamente porque es uno de los pilares básicos de Canadá, de la selección norteamericana, que disputa su segundo mundial y que obviamente pues con estos números con los que voy a citar, 22 goles, 13 asistencias en 34 partidos, este jugador es junto a Alfonso Davies pues la gran estrella de este equipo. Sí, los dos jugadores, de hecho, a pesar de que Alfonso Davies juega de lateral, es de formación extremo, y con Canadá juega de extremo, incluso de delantero junto a Jonathan David. Pero está la duda de Alfonso Davies. ¿Por qué? Porque nosotros estamos grabando esto antes de que se sepa la convocatoria de Canadá, y Alfonso Davies es muy duda porque se rompió hace nada con el Bayern. Todo apunta a que va a forzar, como por ejemplo ha hecho Mané con Senegal, otros jugadores que acaban forzando muchísimo, como también el caso de Heung-Min Son con Corea del Sur. Por eso al final acabó su mundial, y más para Canadá. O sea, Canadá es una cita totalmente histórica, pero bueno, a lo que vamos es a Jonathan David, un jugador que yo creo que
Con Canadá se crece, se acaba convirtiendo en el líder, más aún de lo que es en el Lille, que ya está haciendo una temporada muy buena, lleva unas temporadas muy buenas, pues en Canadá es como que se crece todavía más, un jugador fundamental que sobre todo pues galopando al contragolpe es muy bueno y también pues con el balón para asociarse también es muy bueno, en un grupo en el que yo creo que va a estar muy igualado junto a Bélgica, Marruecos y Croacia, uno de los mejores grupos, si no el mejor para mí del Mundial en cuanto a nivel, porque Canadá puede ser una de las tapadas y Jonathan David puede ser ese jugador que se acabe convirtiendo, porque de hecho ya Arsenal y Tottenham se han interesado por él, y se hace un buen Mundial, que yo creo que la va a reventar, seguro. Va a acabar en un gran club ya, porque es que si ya está sonando, si hace ya un gran Mundial, increíble. No hay duda de que Dusan Blažić es uno de los mejores delanteros del mundo actualmente, pero este Mundial puede ser aún más especial si cabe para él, porque puede ser el de su consagración. Recordemos los números de Blažić con Serbia: 8 goles, 4 asistencias en 16 partidos. Puede ser determinante para la selección con la dupla que forma con Mitrovic, y esta dupla quizás pueda darle pues una fase final o pueda dar una clasificación para la fase final del campeonato. Sí, bueno, Blažić yo creo que es muy conocido, quizá junto a Bellingham, de los más conocidos que vamos a hablar en este vídeo, pero es que es un jugador que es muy, 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 muy bueno. Muchas veces como salva a la Juve, una Juve que no está muy bien en estos últimos años, pero que es ahora en Europa League. Pero que es ahora, quizás sea la clave de la Juve y el mejor. Sí, bueno, sí. Y con Serbia también, junto a Mitrovic, que de hecho siempre era uno u otro, pero es que al final les ha tenido que poner a los dos, porque Mitrovic también está muy bien, pero bueno, esto ya es otra cosa. Pero Blažić va a ser muy clave si quiere Serbia hacer algo, sus goles, pero es que ya si consigue hacer un gran Mundial, que de hecho con Serbia rinde muy bien ambos juntos, y por eso han adelantado a Jovic los dos, y pues como haga un gran Mundial, que lo puede hacer en la Juve, si para que lo quiera va a haber un auténtico pastizal. Para finalizar, y no menos importante, queríamos destacar a uno de los grandes jugadores del inicio en la Liga Santander. Él es Kanin Lee, jugador surcoreano del Real Club Deportivo Mallorca, que se encuentra en un estado de forma increíble, posiblemente el mayor estado de forma de este futbolista tan joven. Y es que, pues sin duda, va a ser... es cierto que no ha contado tanto con la confianza del seleccionador, pero que sin duda en el Mundial seguro que será muy importante para esta selección. Obviamente es que lleva en un momento muy bueno y es el mejor atacante ahora mismo en la actualidad para Corea del Sur, ¿no? Sí, el que mejor está de forma ya, porque, a ver, evidentemente la estrella es Heung-min Son, pero Heung-min Son llega después de haber recibido un duro golpe con el Tottenham, en el que tuvo que ser operado en una zona cercana al ojo, que no le va a impedir jugar, pero que sí que seguramente tendrá que jugar con máscara y lo hará pues de una manera incómoda. Pero evidentemente Heung-min Son, no tengo ninguna duda que va a ir. O sea, igual que con Canadá, tampoco sabemos la lista oficial de Corea del Sur, pero va a ir, de eso no hay ninguna duda. Y después también Hwang Hee-chan, que es otro delantero del Wolverhampton, que tampoco ya en su mejor estado de forma, jugando muy poco. Y por eso yo creo que Kangin Lee, bueno, creemos que va a ser muy importante, porque llega en su mejor estado de forma en cuanto a juego, en cuanto a físico, en cuanto a todo. Y siendo capitán, como ya fue de la sub-10, de la sub-20, con tan solo 18 añitos, que llegó a la final del Campeonato del Mundo sub-20 en 2019, aunque perdió contra Ucrania, y que va a ser muy importante, además, porque ahora es en un grupo muy competido y muy bueno, con Portugal, Ghana y Uruguay. Es decir, un grupo muy complejo para los asiáticos, pero que Heung-min Son y Kangin Lee van a tener que ser claves si Corea del Sur quiere hacer algo, que lo pueda hacer, porque es una selección muy buena. Estos jugadores van a aparecer mucho en las redes sociales y otros muchos otros, y es que queremos activar mucho tanto Twitter como Instagram, o incluso, quién sabe, otras plataformas. Queremos estar muy pendientes de la actualidad que rodea a las jóvenes promesas en el Mundial de Qatar, y estaremos para contároslo tanto en Twitter e Instagram. Si todavía no nos seguís, os lo dejamos abajo debajo del vídeo. Así que nada, estamos muy pendientes, ya queda nada para que arranque Qatar 2022, todos estamos con mucha ilusión y esperemos seguirlo en las próximas semanas. Nada, nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao.